A toda esa apuesta que está haciendo el gobierno al desarrollo del consumo humano directo y la pesca artesanal. Definitivamente la infraestructura es uno de los elementos, no es el único. Como bien lo decía Ulises antes, necesitamos también incorporar buenas prácticas, ir mejorando los procedimientos, mejorando los controles. Hay muchas cosas por hacer. De nada sirve que se invierta tanto, el gobierno está invirtiendo casi 250 millones de soles en la adecuación de los desembarcaderos a las normas sanitarias. Entonces tenemos que cuidar eso. Es un trabajo en conjunto, no es un trabajo solamente del gobierno central. El gobierno central está apostando, poniendo la primera piedra, invirtiendo, pero tenemos que cuidarla todos juntos porque esto es de todos. Esto es para ustedes, para sus hijos, porque Chimbote es el principal puerto pesquero del país. Y como tal, debemos tener acá a la mejor gente, los mejores pescadores, las mejores prácticas. Debería ser un ejemplo en todo. Y para eso estamos trabajando juntos con todos los gremios para lograr ese objetivo.